comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. Fórmula para ganar en Santa Cruz 2014. Escribe el politólogo Jimmy Ortiz Saucedo. La proximidad de las elecciones alborota el avispero. Los políticos se ponen la careta y comienza la función. El MAS arranca primero. Comienzan las lisonjas a Santa Cruz. Paran las agresiones, el odio y el insulto recurrente. De pronto la tierra camba es bella, hospitalaria, adoran el carnaval, la feria exposición y a nuestros empresarios. Ya no somos flojos, incluso reclaman que no se cantó el himno cruceño el 24 de septiembre. Los mismos que ayer pedían que cambiemos la España grandiosa de su texto. No es lo mismo conquistar el bolsillo que el corazón. No es lo mismo infundir respeto que infundir miedo. Ya lo verán en las elecciones del 2014. No hay duda que su excelencia quiere hacer buena letra con Santa Cruz. Por lo menos en lo simbólico, el poder lo justifica todo. Si el presidente y sus adláteres del colonialismo aymara en Santa Cruz quieren nuestros votos, tendrán que cambiar radicalmente de actitud y hasta de corazón. Tendrán que comenzar respetando la verdadera democracia, que es parte de nuestra cultura, no la democracia del bullying. Exigimos la democracia de la Carta Democrática Interamericana, la que respeta derechos humanos y las libertades fundamentales. La democracia que se sujeta al Estado de Derecho y respeta la separación de poderes. La democracia de adversarios, no de enemigos. Tendrán que esclarecer el cerco a Santa Cruz del 2008. ¿Quiénes fueron sus autores intelectuales y materiales? ¿Quiénes asesinaron al profesor Pedro López? ¿Quién asesinó al unionista Edson Ruiz? Tendrán que parar el avasallamiento a nuestras tierras que genera inseguridad jurídica y pone en peligro la soberanía alimentaria. Tendrán que parar el freno a las exportaciones que perjudica el desarrollo económico y social. Tendrán que parar la judicialización de la política y dignificar la justicia en el departamento. No podemos tener gente maligna en la Fiscalía y en el Palacio de Justicia como los que develó el caso Streicher. Santa Cruz estuvo en indefensión jurídica con estas autoridades. También que dejar a la justicia actuar con imparcialidad. En el caso del montaje Caso Rosa, demandamos conocer la verdad de esta pantomima tercermundista. El MAS tiene que entender, Santa Cruz y Beni no será conquistado a palo ni con imposturas políticas como la presente. Lo mismo puede decirse de Pando y Tarija con sus gobernadores perseguidos por su justicia, uno confinado en La Paz y el otro en el Paraguay. El pueblo no fue conquistado y está a la espera de sus gobernadores electos. Fórmula para ganar en Santa Cruz 2014. Comentario del politólogo Jimmy Ortiz Saucedo.